Si quieres empezar tu día bien feliz y contento, te invito a que prepares esta deliciosa sopita verde que te va a caer de lujo. Y primero tienes que poner a cocer la pechuga, ajo y cebolla no te pueden faltar y déjalos ahí hasta que estén bien suavecitos. Y para que esta sopita pueda ser verde, vas a poner en un comal viejo y viejo unos cuantos tomates, chile güero para que pique un poquito, chile serrano, ajo y cebolla, ya sabes que esos van de cajón. Un poco de ejotes bien lavados y desinfectados, pero antes quítale las puntas y pártelos en pedazos pequeños. Aquí tengo un poco de zanahoria, ya la pelé muy bien, la voy a cortar en cuadros un poquito grandes porque quiero que cuando mastique pues se sienta cada verdurita. También le voy a poner un poco de chayote. Yo te recomiendo que cuando lo acabes de pelar pásalo por el chorro de agua para que no lo sientas tan pegajoso, y también lo voy a cortar en cuadros un poco grandecitos, digamos, para que todo vaya más o menos del mismo tamaño. Y aquí ya tengo una olla y lo que hice fue un poco de aceite y pasta, la pasta la de tu preferencia. Yo puse un poco de conchitas, puedes poner de almejas, de letras, de la que más te guste. Y después, ya que está bien doradita, la saco para agregar toda la verdura. Vamos a darle una pequeña salteada, le puse también un poquito de aceite para que no se me vaya a pegar. Ya saben, la sal le voy poniendo de poco a poco cuando voy agregando cada ingrediente, pero cuido de que no se me vaya a salar. Y claro, como la pechuga ya está suave, vamos a ponerle la sal para que agarre un buen sabor. Y ahora sí, sacamos la verdura ya cuando empiece a cambiar como que un poquito de color, también para que no se vaya a quedar sobrecocida. Y ahora sí, este truco no te lo sabías, un puñito de arroz bien lavado. Claro, le tuve que poner otro poquito de aceite para que no se me vaya a quedar pegado. Y vamos a estarle aquí dando vueltecitas hasta que el arroz empiece a agarrar un color medio cafecito, para después agregarle los ingredientes que le habíamos sacado, que las verduras y la pasta. Y por el momento le voy a agregar un chorro de agua caliente para que no se me vaya a quemar porque ya no tiene nada de aceite. En lo que hacemos, ¿qué cosa? La salsita ya está, pero si bien cocida, y es momento de molerla. Ya sabes, primero hay que agregar lo que hace juguito, así que empezamos con el tomate. Ya después le puedes agregar lo que tú quieras. Aquí los chiles güeros, lo que estoy haciendo, quitándole el pedúnculo, los parto un poco para poder la licuadora los muela muy bien, ¿verdad? Ya me estoy trabando. Pero los chiles los voy a partir un poco. Eso sí, con todo y semillas para que den un poco de picor. Lo que se me estaba pasando es agregarle un poco de cilantro bien lavadito. Pero este sí lo voy a trocear muy bien para que no le cueste mucho trabajo a la licuadora. Como ves, tiene estos palitos, bueno, que es parte del cilantro, que si no lo picas muy bien, la licuadora hay veces que se le queda atorado. Pero ahora sí, antes de llevar a moler, este chilito que tengo por un lado lo voy a poner directamente en la pasta o en la sopa o en esta comida sabrosa que va a quedar. Y chécate, el caldito que nos sobró del pollo, este se lo voy a agregar completito para después dejarlo hervir unos 3 minutitos que vaya agarrando sabor, y agregamos lo que acabamos de moler. Y si ves, es todo el sabor de esta deliciosa sopa. La neta es de mis preferidas. Pero antes, lo que voy a hacer, bueno, aquí voy a dejar hervir unos 10 minutitos hasta que esté lista la pasta y todo esté suavecito, y vamos a aprovechar el tiempo con esta pechuga. Lo que voy a hacer es deshebrarla muy bien. Como está bien caliente, lo voy a hacer con dos tenedores. Aquí queda un poco más deshebrada la pechuga cuando lo haces con dos tenedores, pero es porque está muy caliente. Claro que si está frío, lo puedes hacer con las manos sin ningún problema. Y ya que hirvió unos 10 minutos, le agregas la pechuga y deja servir un ratito más. Y ahora sí, esto va a estar más que listo para chuparse los dedos. Ya puedo hablar. Está, huele bien sabroso. Yo digo que ese es el principio. Vean, el arrocito todo junto. Vamos sirviendo porque la neta ya se hambre. Si no quieres poner el pollo o la pechuga así deshebrada, claro que le puedes poner que pierna, que muslo, que una alita o que lo que quieras ponerle, porque la neta está bien sabroso. También si le quieres poner un poco de papa, uff, queda riquísimo. Y ahora sí, vamos a probar. Ya solo me falta ponerle unas cuantas gotitas de limón. Y ahora sí, a lo que te truje dentro. Va a estar caliente, claro que sí. Se antoja, se antoja. Provecho. Una sopita que te alivie el alma. Pásenla chido y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.